Bueno, tenemos la compañía de los chicos de Joseca y Niga Folk. Sinceramente me costó un poquito pronunciarlo, yo ahora me contaba de qué se trataba la banda, bueno, y de qué se trata esa fusión que conforma el nombre. Bueno, primero que nada, presentarse quiénes son, cómo se da la fusión y bueno, de qué género vienen. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches, un placer y un gusto estar acá. Bueno, yo soy Joseca, él es Niga Folk. Tenemos una banda actualmente de cumbia, empezamos con rock, ahora nos pasamos a lo tropical y hace más o menos un año que venimos dándole mecha a este proyecto y la verdad que bastante contento con todo lo que venimos logrando en este año. ¿Cómo se dio esa fusión? ¿Son amigos de tiempo atrás? ¿Cómo llegaron al género tropical? Bueno, buenas noches, mi nombre es Niga Folk. Nosotros somos amigos del tiempo del liceo, ya en el tiempo del liceo ya cantábamos juntos y eso, nos juntábamos en los recreos a meter un poco de música y después pasando los años nos volvimos a juntar, empezamos a escribir nuestros temas y terminó saliendo este proyecto que gracias a Dios todo este año nos ha dado buenos momentos y bueno, hoy estamos acá en Vergara para poder disfrutar un poco más de nuestra música. Y la movida tropical que tiene también su venta, ¿no? Su trajinar. Sí. Literalmente fue más por eso que salimos más a lo tropical, por la salida laboral, digamos, que hay más. Y entonces, pero también hacemos una fusión de rock con cumbia, así que más o menos le vamos metiendo a todo lo que nos hace feliz, digamos, que es la música. Estuvieron hace un tiempo en la Semana Río Branco, las actividades de Río Branco, ¿no? Sí, ya la segunda vez que nos invitan, el año pasado estuvimos, este año de nuevo nos llamaron. Impresionante la noche, el Río Branco acompaña siempre con nosotros, así que sin más que decir eso, agradecido a todas las oportunidades que se nos están dando. Hoy nos tocó acá, gracias a la organización también por invitarnos y esperemos que nos sigan llamando, que nosotros estamos dispuestos a seguir sonando por todo el Uruguay. Sin duda que sí. Bueno, ¿qué proyecto o qué ideas hay para el 2024 en esta fusión de ustedes? No sé, quizás algún tema, algún videoclip que hoy también está de moda. ¿Qué ideas hay para el 2024? Para el 2024 esperamos que siga viniendo con mucha música. Ahora el 23 de diciembre vamos a estar sacando nuestro próximo tema y con videoclip que va a estar en todas nuestras redes sociales. Le decimos a la gente que nos puede seguir en YouTube, en Instagram, como Joseca y Niga Folk. Y eso, y también agradecer al municipio de Río Branco, al alcalde Cristian Morel, que hoy nos brindó todo para poder estar acá. E invitarlos el 23, ahora va a haber la Feria Navideña y de Emprendedores, que vamos a estar nosotros cerrando la noche de sábado allí. Así que a todo el que les guste hoy puede ir allá a vernos también. Bien, muchachos, que tengan felices fiestas y bueno, que el 2024 podamos reencontrarnos nuevamente y muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Felices fiestas para todos también los que están escuchando, para ustedes y muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pequeña tanda comercial. Ya continuamos en directo desde el Parque Municipal de Vergara.